mucho calor? No. No, porque es calor del bueno este. Dice por ahí, bueno, pues, calor siempre y cuando haya arenita, agua, albercas, palmeras y amigos. Así es. Amor, ¿cómo estamos? Muy bien, muy feliz. ¡Qué hermosos! Van a un concurso de belleza, ¿ok? Están decretando Hawái, ya los estoy viendo. Pero empezamos con lo más hermoso, que es nuestro Puerto Vallarta, ¿verdad? Muchas felicidades. Estamos aquí con una bella ilusión de poder compartir, de poder conectar y de seguir disfrutando de esta maravilla, de esta vida maravillosa. Que estemos cada instante en esa conciencia de disfrutar minuto a minuto la persona que tengamos a un lado de nosotros, nuestros sueños y conectar los sueños, porque juntos siempre seremos más y mejores. Bienvenidos, qué gusto, aquí estaremos disfrutando este fin de semana. Muy merecido para todos ustedes que se han comprometido, que se han entregado y hoy estamos aquí para seguir creciendo juntos. Muchas felicidades, campeones. Digo, aquí estábamos aquí afuera y sí se siente esa energía de la juventud. Qué bien tenerles aquí, amigos, socios de sueños. Oye, amigo y amigo. También. Hace 40 años. Otro, otro. Una más millón. Hablando de juventud, amor, te quería decir que qué padre, ¿no? Porque nos ha tocado vivir una etapa muy hermosa. Yo le digo a mi marido, a nosotros nos ha tocado vivir desde Picapiedra hasta los supersónicos. Y a ustedes un poquito, entre lo que nosotros les vamos compartiendo, pues también ha tocado algo de los Picapiedras, pero ya están más que supersónicos. Y lo hermoso de todo es que justo nosotros nos dedicamos a un mundo de bienestar. Este es nuestro objetivo, ver por nosotros, bienestar, estar bien para inspirar a los demás, para tener una vida más equilibrada, una longevidad digna, orgullosa, disfrutable, porque luego pensamos que el ir creciendo es sinónimo de enfermedades y de una vejez que no se requiere. No, no, no. Aquí en este mundo de bienestar, donde estamos fortaleciendo el cuerpo, vamos a tener esa emoción por vivir y aunque los años sigan pasando, nosotros vamos a seguir. Si no, vean ustedes, 80 años y vean los años. Bueno, 40 más 40. Ese es hecho muy bueno. Bueno, en este mundo de bienestar que en el que estamos en este momento, con ya más conciencia de cuidarnos y de servir a los demás para que tengamos una calidad de vida excepcional tal como la merecemos, llevamos ganada más de una década. Ustedes llevan ganada más de una década. Antes un joven era alguien entre 20 y 30 años. Hoy un joven se considera desde los 19 hasta los 41, 42. A los 57, 58. Entonces ustedes tienen una juventud maravillosa en una transición. Y claro, también nosotros, porque alguien que tenía la edad de nosotros, yo tengo 58 años, ustedes lo saben, y para mi generación de la joven de 15, 20 años, una persona de 58 años era una persona ya sin dentadura, así, oye, sí, mi hijita, ponme la silla por ahí, así vivían, y ahora nosotros, ah, ¿qué tal? ¡Viene ahorita el baile! Amigos, bueno, veo aquí gente de ya de hace tiempo, muy jóvenes y otros recientes. A ver, quisiera saber, ¿quién tiene más de 5 años en la empresa? Levante su manita. ¡Ay, caray! Un aplauso. Un aplauso. Más o menos calculo que eran como 123, amor. Yo te doy la razón, no te puedo decir punto 5 porque pues, no, aquí son puros enteros. 4 años. Bien, un aplauso también para ellos.
años. Ay, hay menos. Pero también un aplauso, pues digo, aunque sea menos también, un aplauso. Y que también nos fortalecemos porque ellos van a aprender de su experiencia y ustedes de esta inquietud inicial que representa el entusiasmo y la emoción por generar cuando recién empezamos un proyecto y que ya estén aquí, pues señal que ahí van comprometidos y entonces podemos complementarnos muy padre, ¿verdad? ¿Sí, amor? Nos quedamos en tres años. Dos años. ¡Wow! Muchos años, ustedes son elegidos de elegidos, o sea, no está aquí todo el mundo que esté en Chelo, no se han inscrito cuatro en dos años, ¿verdad? Son ustedes personas elegidas, se hace un conjunto de números en los que se ve su compromiso con la empresa, sus afiliaciones, cómo se están publicitando, sus números, los aniversarios que se ganan. Tienen también, bueno, a ver, ¿y los que nos faltan? ¿Un año o recientes, muy recientes? Muy bien, pues ahí vamos. Los jóvenes y siempre los jóvenes y los que ya de experiencia. Y algo que me gusta a mí, amor, aunque me dices tú, bueno, ya lo dijeron, ya Liborio ya lo comentó a lo mejor y lo demás. ¿Te digo qué va a decir? A ver. ¿Quiénes vienen? Me encanta escuchar que estamos de toda la República Mexicana, amor. Y bueno, no nada más de la República Mexicana, porque veo por aquí también gente que es de Estados Unidos. ¿Viene alguien? Yo. Ya los había visto nada más. Mucho relajo para que los escucharan. ¿De Estados Unidos vienen algunos? Ok, bueno, yo sí quiero repasar un poquito. ¿Tú lo que quieres? ¡La Ciudad de México! ¡Estado de México! ¡Jalisco! Muy bien. ¿De Guerrero viene alguien? Digo, porque está el huracán por ahí. Mejor que ellos te digan. Sí, a ver, ¿de dónde? ¡Mirapuato! León, Tijuana, Durango, Querétaro, Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Puebla, Querétaro, Nayarit. ¿Viene alguien? ¿Algún paisano de Nayarit? Muy bien, amigos, muchas gracias. A los que no mencionamos, también bienvenidos, amigos. Y yo, bueno, pues también quiero presentarles así rápidamente, porque los vi aquí a nuestro staff querido, muy, muy animados ellos. No sé si dijera mi señora, si nos estén dando por ahí señales o quieran meternos algo en la mente, ¿verdad? Pero pásenle por acá, por favor, para que les aplaudan. Nuestro querido staff que desde hace tiempo que están preparando todo. ¡David Honda! ¡Está! ¡La, la, la! Sí, a ver, se presenta, por favor. Yo soy Isla y soy de Mercadotecnia. Hola, yo soy Rodrigo
Buenas noches, del área de comunicación.